Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La razón por la que Leo Fernández no fue convocado. Nueva pelea con Ambriz. Toluca sigue demostrando que está en gran nivel e Ignacio Ambriz dejó en claro que tiene plantel suficiente para plantarle cara a cualquier equipo, pues este domingo no contó con mejor jugador, Leo Fernández, y sumaron su quinta victoria en sus últimos 6 partidos. El mediocampista uruguayo no salió ni al banco de suplente, por lo que varios aficionados escarlatas comenzaron a generar ciertas teorías en redes sociales sobre un nuevo encontronazo con Ignacio Ambriz. Sin embargo, de acuerdo con Juan Carlos Cartagena, reportero de TUDN, señaló que la verdadera razón de la ausencia de Fernández se debió a una molestia muscular en la zona de la ingle, por lo que decidieron darle descanso. Uno de mis gurús me dice que de último momento Leo no pudo estar en el equipo para enfrentar a Mazatlán. El uruguayo no pintaba para ser titular. Hoy no se sintió la ausencia del uruguayo. Sin embargo, es un jugador que se prefiere tener disponible dentro del campo o de cambio. Recordar que hace unas semanas se comentó que Fernández y Ambriz tuvieron una fuerte discusión porque el futbolista no obedeció las órdenes del entrenador, pues le señalaba que pecaba de individualista en algunas jugadas. Por otro lado, Ignacio Ambriz busca emular marcas de Ferretti y Vucetich en la Liga MX. Toluca no tuvo piedad con Mazatlán en el Nemesio 10 al golearlos 4-1, por lo que el equipo escarlata está en el segundo puesto de la tabla general. Sin embargo, Ignacio Ambriz tiene en mente igualar a dos de sus ídolos en los números, Ricardo Ferretti y Víctor Manuel Vucetich, quienes, a la fecha, siguen activos dentro del fútbol como estrategas. No soy mucho de estadísticas, no me entero. Hay buenas cosas y muchas malas también, fracasos, curar heridas, levantarte y seguir trabajando. Me gustaría algún día poder igualar al Tuca y a Vucetich que siguen sumando partidos, son gente que admiro y respeto mucho. Espero poder conseguir esos números que ellos tienen, comentó en conferencia de prensa. Sin embargo, pese a haber conseguido un resultado positivo en contra del colero de la competencia, Nacho Ambriz no quedó conforme porque su equipo bajó el ritmo de juego en contra de uno de los rivales que pudo ser más complicado de lo que aparenta. Cuando terminas ganando con marcadores a pareciera que todo está bien, que ha jugado bien, pero siempre trato de tener los pies sobre la tierra. Bajamos intensidad y pensamos que con el 1-0 podíamos estar más tranquilos y no me gustó y se los comenté. Cualquier adversario es complicado, aseguró Ambriz. Con este resultado en la jornada 11, Toluca llegó al segundo puesto de la tabla general con 21 puntos, solo 4 debajo del líder, Monterrey, equipo que tiene 25 unidades y se afianza en el liderato general. Por último, Felipe Ramos Rizo tunde el arbitraje en el Toluca versus Mazatlán. El árbitro Luis Enrique Santander ha vuelto a ser blanco de cuestionamientos en su labor como silbante en la Liga MX ante lo ocurrido en el juego de la jornada 11 entre los Diablos Rojos del Toluca y Mazatlán FC en el torneo Clausura 2023. Ante lo acontecido en el estadio Nemesio 10, Felipe Ramos Rizo, el analista arbitral de ESPN, dejó mal parado al colegiado mexicano ante su mala calificación de faltas en el partido entre mexiquenses y cañoneros. ¿Qué criterio tan pobre de Santander? Esto habla del bajo nivel del arbitraje. Benedetti tiene que ser expulsado. ¡Qué pena que Santander siga sin mejorar! Pasan los años, los partidos y sigue siendo el mismo árbitro inseguro, sin convicción, titubeante y con un criterio raquítico. En la jugada de Benedetti está de frente, nadie le impide la visibilidad de la jugada y decide amonestar en una acción que puso en riesgo al jugador de Toluca. Increíble que tenga que recurrir al VAR para expulsarlo. Por esto Santander será del montón sin ser un árbitro confiable, lejos de los torneos de FIFA y de las finales.